Muy buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a este nuevo directo en esta semana aquí en Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por uniros. Siempre la verdad que para mí es una ilusión y una alegría pues pasarme por aquí y poderos compartir a todos esos profesionales extraordinarios que vienen a este perfil ya desde hace algún tiempo. Bueno, antes de y mientras os vais, ay Rosa, un abrazo grande, y mientras os vais conectando, bueno, pues quería dar las gracias. Ayer fue mi cumple y la verdad que pasé un día muy, muy entrañable, con mucho cariño, y hay que agradecer vivir un año más y celebrar pues eso, al final las cosas sencillas de la vida, que creo que eso es lo más bonito, la familia, los amigos, un trozo de tarta, un paseo, yo creo que hay que volver un poco a eso. Y bueno, hoy llega Yolanda Modrego, ella ya ha estado por aquí, nos conocemos desde hace yo creo que ya casi 3 años y me hace muchísima ilusión. Está preparando un retiro en Madrid, ella vive en Barcelona y viaja, acompaña a muchísimas mujeres. Es una guía fantástica y hoy quería dedicarla. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el miedo a brillar, a sacar todos esos dones y talentos, a tirar de ese hilo y ver lo que hay debajo de ese miedo a brillar. Pero yo quería elegido un texto de este libro que es Mujer Oceánica. También pues ha sido el Día de la Madre y Yolanda, aunque no es mamá, pero ella materna desde otro lugar, ¿no? Y está dedicado a esas madres, tanto de hijos, de proyectos, y lo quería leer, ¿no? Para compartirlo antes de que ella entre. Así que os lo voy a leer, os lo voy a compartir. Se llama A todas las madres guardianas de la vida. A las madres guardianas que mantienen vivo el fuego de la humanidad en su útero y en su comunión con el útero del centro de la Madre Tierra. A las madres libres que eligen, en medio de un mar de posibilidades, vivir según el deseo de sí mismas y no según el deseo de los demás. A las madres dadoras de vida que paren almas viejas a la tierra en forma de hijos físicos que plantan la semilla del mañana y la grandeza del hoy. A las madres luna que salvaguardan los ciclos de las mujeres y velan por su cumplimiento. A las madres dignas, que habitan con orgullo y amor el recipiente alquímico que conforma su cuerpo. A las madres estáticas, que celebran la vida a través de su cuerpo con total devoción y que animan a otras a sumarse a la fiesta. A las madres lobas, que reúnen a la manada para hacerles sentir que no están solas. A las madres medicina, capaces de remendar cualquier vacío del alma salvaje femenina. A las madres del santo gozo, que dignifican nuestro placer y nos hacen merecedoras de ello. A las madres valientes que se abren como canales de parto para parir su arte a través de millones de propuestas, iniciativas, proyectos, a través de su forma de vida, de su familia, de su hogar, de su peculiar manera de hacer las cosas. A las madres parteras que ayudan a otras a alumbrar sus creaciones de todo tipo. A las madres alquímicas que cocinan su enorme caldero infinidad de formas de vida que nutren a toda la humanidad. A las madres universales que custodian el saber existencial que da sentido a todo, más allá de nuestro planeta y de nuestra galaxia. A las madres leonas, que protegen la vida con su feroz compasión. A las madres jugosas que rebosan sin contención los elixires acuosos que emanan de sus cuerpos en forma de jugos menstruales, fluidos vaginales, leche maternal y líquido amniótico. A las madres guardianas de vida, que reposan en los umbrales aportando luz al camino de cada mujer que se atreven a transitarlo. A las madres de otras madres, que acogen a estas en sus brazos cuando creen que no pueden más y lo susurran al oído las canciones de cuna milenarias que les recuerdan nuestro saber. A las madres oceánicas, que navegan su propia inmensidad a través de un cuerpo de mujer que alberga a un alma tan vasta como el mismo universo. A todas las madres que día a día se dan a luz a sí mismas y se abren con ello al incontenible océano de lo femenino. Gracias por apoyar las vidas en todas sus formas. Gracias, Yolanda, por apoyar a tantas mujeres en todas sus formas y maneras. Y desde aquí la voy a dar paso, que sé que ya está por aquí. La voy a mandar una solicitud. Este libro tan fantástico, donde tenéis ese poema dedicado a todas esas madres que maternan.
Hola. Hola. Gracias, Yolanda, por maternar la vida también desde tu lugar, acompañando a tantas mujeres y haciendo tanto bien. Jolín, Gracias. que me emociona, Samantha, gracias a ti. Gracias a ti por reconocerlo y honrarlo, gracias a ti, muchas gracias. Es siempre, la verdad, que una maravilla recibirte aquí. Ya te he recibido y desde hace 3 años. Hoy quería presentarte de alguna manera, pero me daba cuenta que desde que nos conocemos, yo creo que estás en proceso todo el rato, ¿no? Y que la mujer que eras cuando yo te conocí, a lo mejor ahora ya no es la misma, ¿no? Por eso no te quiero presentar como te podría presentar en otro momento, y me gustaría que te presentaras tú diciendo qué tipo de mujer eres ahora, ¿no? Porque yo creo que la piel va mudando con todo lo que vamos experimentando. Pues sí, la piel va mudando y realmente cuesta definirse, ¿no? Pero si algo creo que ha producido este tiempo de tanto cambio, de tanta transformación, es llegar a un lugar de mucha autenticidad, desde donde me he reconocido a mí misma, ¿no? Con esa capacidad también dadora de maternarme a mí y de maternar a muchas otras mujeres que están cada vez más conectadas con quien ellas son, están brillando más y están muy agradecidas por todos los procesos que están viviendo, tanto aquí en España como en Inglaterra cuando vamos a Avalon. O sea que ahora también voy a abrir Francia, o sea que bueno, poco a poco se está abriendo aquí una comunidad de mujeres que bueno, que cada vez la verdad es que es muy gratificante trabajar desde este lugar, ¿no? Y no porque excluya a los hombres, porque Avalon también está abierto a hombres que quieran entrar, pero sí que digamos que he hecho un paso, ¿no? En mi transformación y el paso ha sido aceptarme desde mi energía femenina. Yo creo que a veces sin darnos cuenta estamos en la otra energía, con el hacer, con el hacer, con el hacer y con partes nuestras que están todavía pendientes de sanar, ¿no? De nuestras ancestras que están ahí como pidiendo ser sanadas y que de alguna manera nos ayuda la vida a sanarlas cuando nos ponen una relación delante, ¿no? Y bueno, yo creo que ese ha sido mi caso. Y además te siento plena, o sea, siento como ese entusiasmo, esa plenitud, esa certeza, ¿no? Te veo como muy como conectada a esa certeza de decir, es este el camino, ¿no? Pues es que sí, Samantha, al final, por mucho que me ha costado resistirme, porque me he resistido mucho, cuando algo lo sientes que viene de vidas anteriores, cuando algo sientes que resuena en tu sistema, cuando tienes señales tan claras, ¿no? En las hipnosis, yo trabajo con hipnosis, con trance, y bueno, pues fue clarísimo el mensaje de unas ancestras en una hipnosis que decían claramente rodeadas de caballos, donde yo todavía no trabajaba con caballos, si tú compartes nuestros dones, honras a nuestros dones, nosotras te apoyaremos, ¿no? Y curiosamente, ese espacio verde que yo vi de mis ancestras, de mujeres que estaban alrededor de caballos en un prado verde, cuando fui a Avalon lo reconocí, ese prado, y me puse a llorar porque dije, es que este es el lugar que yo vi en mi meditación de trance, ¿no? Y es maravilloso cuando sientes que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y que además te sientes sostenida por algo que viene de atrás, muy lejano, que en realidad estaba ahí como pendiente de, ¿no? De resolver dentro de mí, pero me ha traído y me está trayendo muchísimas bendiciones, ¿no? Y no es fácil aceptar este camino porque yo he tenido muchas resistencias de salir de cómo, digamos, de cómo estaba funcionando antes. No porque ahora no haga lo que hacía antes, sino que ahora hago más cosas que antes no hacía, ¿no? Hago lo que hacía antes con el coaching generativo, pero además he incluido cosas que estaban innatas en mí que antes no hacía. Y bueno, pues ni sabía que podía canalizar, ni sabía que podía trabajar con caballos, ni sabía, bueno, muchas de las cosas que me pasan ahora, ¿no? Que hacer ceremonias es muy fácil para mí, ¿sabes? O sea, entrar en trance con las ceremonias, con las chicas y con abrir un espacio
de conexión con la diosa de Avalon, que ahí está, no sé si la veis, pero la he puesto por ahí. A Qué ver. bonito. Y claro, es bastante fácil para mí ahora, ¿no? Entonces, es como algo se ha despertado en mí que cuando lo comparto, pues va muy bien para las mujeres, porque es una energía que te devuelve tu poder y lo hemos tenido mucho tiempo perdido. O bueno, o pensaba que era un poder el que yo tenía, ¿sabes? Y luego me he dado cuenta que lo pierdo todo o que lo perdía todo en cuanto me vinculaba, que es lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que cuando nos vinculamos nos ponen el espejo delante y nosotras vamos de superwoman por la vida, pero a la hora de crear un vínculo y un lazo, pues no es tan fácil, porque el otro hace de espejo de muchas cosas nuestras, ¿no? Entonces, me hacía gracia, ¿no? Felicidades por tu cumpleaños. Ay, gracias, Pero sí. decías, volver a lo sencillo, pensaba, no sé si es tan sencillo la familia, porque yo para mí es como saber estar estable en una familia y poder sostener como tú sostienes a tu familia desde ese lugar tan amoroso y tan bonito, pues es un trabajo de una, ¿sabes? Sí. Es un trabajo de aprender a estar bien una. Okay. Hoy queríamos titular, ¿no? Todo esto que estás contando, pues has hablado de la pareja interna, la energía masculina y femenina, de ese poder de decisión, de dejar de cumplir las expectativas de otros para conectarnos a nuestro poder, ¿no? Y queríamos titular, pues, el miedo a brillar, ¿no? Porque debajo de eso, cuando tiras de ese hilo, ¿qué pasa? Tú que acompañas y llevas acompañando tanto tiempo, ¿por qué ese miedo a brillar? Pues curiosamente yo creo que es como que las mujeres, y tú has estado conmigo en el último intensivo que di en Madrid, ¿no? Casi siempre la sombra es como el foco de todo trabajo, de crecimiento personal. La gente se obsesiona por trabajar. Ay, mi miedo, mi sombra, mis apegos, porque soy muy apegada. Y lo veo como un común denominador en casi todos los cursos o retiros o intensivos que hago, ¿no? Que la gente viene con mucho foco en quiero liberar esta sombra, ¿no? Pero lo interesante, yo creo que al final, es como les dije el otro día a las chicas en el retiro en Barcelona, le dije, ¿cómo vas a sostener tu sombra si no tienes reconocida tu luz? Es que no puedes equilibrarla. O sea, la sombra solo la trabajarás y la podrás integrar, que no hace falta trabajar tanto, o sea, la tienes que sostener, ya está, la tienes que sostener. ¿Con qué? Con tus recursos, con tu luz, ¿no? Con todo lo que tú eres. Y claro, está muy bien ir a la herida, por donde se filtra la luz y todo esto, que sí, que es evidente que hacemos un trabajo profundo, pero yo cada vez voy más a reconocer los dones de todas las mujeres que vienen, que ni se ven a sí mismas. Es que hicimos un trabajo con los caballos tan maravilloso de qué me pasa a mí con la pareja, con las parejas. La mayoría no tenían parejas o tenían conflictos con la pareja, pero todos eran conflictos con sus propios miedos a ser vistas, a ser amadas, a ser reconocidas por ellas mismas. Y luego queremos que el otro nos reconozca, pero ¿dónde está, no? Esa mirada apreciativa de yo cuánto me respeto en la semana, cuánto me cuido, cuánto me ocupo de alimentarme bien, cuánto me reconozco que el día a día lo disfruto, ¿no? Cuánto estoy reconociendo mi nivel de pensamientos como algo positivo hacia mí misma, no me estoy castigando, no me estoy allí, ¿no? Fustigando, que lo hacemos mucho, ¿no? Diciendo qué tonta soy, qué tal. ¿Cuánto me estoy poniendo yo en prioridad en mi vida? ¿No? Hoy sin ir más lejos, ¿no? Pues eso me ha ocurrido como en una situación de ¿dónde me tengo que poner yo en esta situación? ¿No? Que lo hemos Hay hablado. que recalcular, ¿no? Todo el tiempo, Claro, recalcular, a ver. porque claro, porque tenemos una tendencia a maternar, evidentemente quieres, ¿no? Pues dar y compartir, pero sí que es verdad que recalcular, que hay veces que dices, bueno, si no se puede, si no puedo dar ahora mismo porque tengo que ocuparme de mí, pues me ocupo de mí, sin sentirse culpable. Eso es ver mi luz, eso es ver lo que yo necesito. ¿Y cuántas veces yo no he hecho cosas, y yo y muchas mujeres,
por el otro para que no se sienta mal y tú estás hecha polvo y vas y te desgastas y luego estás más hecha polvo y luego pierdes más energía en el camino. Y luego viene la culpa, ¿no? Porque ahí también, claro, cuando al final Claro. intentamos también, por ejemplo, incluso las relaciones, ¿no? Darnos por completo, ¿no? Porque creemos que eso es, ¿no? Y reclamando al otro todo el rato el amor que nosotros mismos no nos damos, cuando el otro tiene su película que resolver como para resolver la nuestra, ¿no? Y también caminar juntos y encontrarnos cada uno desde tu individualidad y desde el respeto a uno mismo. Y hablando desde ese diálogo, que lo fácil que sería, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues oye, nos enredamos ahí en esos pensamientos, pero sería tan fácil decirlo desde el corazón, oye, pues a mí ahora esto es que, pues yo no lo necesito, mi energía no está aquí, pero no pasa nada. Hacerlo desde ahí con humildad y desde el corazón. Bueno, buscamos contentar, yo creo, muchas veces, porque venimos de los patrones de nuestras abuelas, de nuestras madres, que han estado ahí en esa sumisión, porque o sea, es evidente que no venimos, o sea, no podemos ignorar de dónde venimos, no venimos al mundo solas, o sea, traemos patrones, traemos conexiones, traemos comportamientos, conductas, heridas no sanadas y pasan por dónde me estoy colocando yo o incluso mandatos, ¿no? El otro día salió algo muy interesante en el grupo, decía, es que mi madre siempre me decía, tu hija no te cases, tu hija no te cases, que cuando te casas ya todo se estropea, que ya tendrás tiempo, y ya tendrás tiempo, la chica tiene 50 años y ya tendrá tiempo, porque eso se le grabó, ¿no? Dentro de lo que era su ADN y su subconsciente entiende que ya tendrá tiempo para casarse porque lo asocia a algo negativo. O sea, si realmente nos damos cuenta de que nosotras, o sea, nos merecemos también una vida en compañía, amorosa, pero relajada, para donde yo pueda ser yo misma, no Total. porque yo estoy siguiendo una fidelidad de mi madre que me dijo, no, ya tendrás tiempo, hija, o inconscientemente hay una fidelidad invisible, o tal vez hay alguien en mi familia que se quedó sola y yo estoy diciendo, mira, yo como tú, y estoy fidelizando un lazo invisible a esa mujer que se quedó sola. Pero eso es porque yo no me veo a mí y porque en el fondo estoy con amor ciego hacia aquella persona, hacia mi madre, hacia la ancestra, hacia quien sea. Y muchas de las cosas que nos pasan es precisamente Totalmente. por no vernos a nosotras y estar ahí en la niña que todavía fideliza esos patrones de antes, ¿no? Claro, lo interesante es que como los caballos te muestran dónde hay resistencias, dónde hay conflicto con el amor hacia nosotras mismas, el caballo te lo está mostrando, el proceso de coaching y de constelación está dirigido para que tú veas que realmente tienes muchísima grandeza, porque hay una energía ahí en la sala, que es el paddock, que te está diciendo, oye, todo eso es mi luz, pues yo sí ni la reconocía, ¿no? Fíjate. Y todo eso está en ti, no, es del vecino, claro, o sea. Fíjate ahí, Yolanda, claro, hablas de esas lealtades invisibles, ¿no? Que están Sí. ahí, que de manera inconsciente están ahí y nosotros pues seguimos por esa fidelidad, por la culpa, Sí. ¿no? Y romper al final con nuestros lazos de nuestra familia de origen y luego aferrarnos a lo que es nuestra tribu sagrada, que es la actual, ¿no? A lo mejor tú rompes cosas y creencias porque en ese momento te sirvieron y ahora ya no. Y allí realmente, con la sensibilidad del caballo, es conectarte y también desde esa voluntad de comprender todo este proceso que tú ayudas a las mujeres, ¿no? A que comprendan y entiendan esto y ir a la herida, pero no para quedarnos ahí, porque muchas veces nos quedamos en la herida y me quedo ahí, es que me pasó, es que no, no, es para Sí. al final conectarte, yo creo que con la cualidad del gozo, del disfrute, ¿no? De todo eso que está ahí pendiente porque en realidad nuestro estado natural debería de ser el gozo y el disfrute. Es que ese es el tema, o sea, ¿cuánto nos permitimos estar en el gozo, en el disfrute, en la alegría, en la capacidad de manifestar, en la capacidad creativa, ¿no? Si estoy con mis películas, con mis bajas vibraciones, es que no tienes tiempo ni para sostenerte a ti, ni para sostener un proyecto, ni para sostener tu salud, ni para sostener nada. O sea, al final se te olvida quién eres y cuando tú pierdes la referencia de que tú mereces mucho en todos los sentidos, es cuando hay problemas alrededor tuyo, es cuando nos desconectamos de esa esencia
esencia de lo que realmente somos. Y yo me doy cuenta de esto porque, mira, sacar la herida no nos cuesta nada ni nos da miedo. Todo el mundo habla fatal de sus heridas, o sea, habla fatal de sí misma. Pero cuando le digo, ahora háblame solamente de bendiciones, y te pasas 5 minutos hablando solo de bendiciones, me doy cuenta de lo que les cuesta a las mujeres estar 5 minutos hablando de bendiciones de ellas mismas. Pero lo más interesante de este ejercicio de coaching es que en la presencia, ante la presencia del caballo, cuando tú hablas de ti misma durante 5 minutos, claro, a principio cuesta, luego ya Y avanza ya y va más te vas fluido. soltando. ¿Qué pasa? Que cuando ya estamos ahí, claro, lo interesante es que la otra persona nos escucha, nos está conectando y está viendo más luz de la que yo misma me veo. O sea, ¿cómo puede ser que el otro que está en presencia, la otra chica que está escuchándome, cuando yo le hablo de mi luz, ella ve mucho más que lo que yo percibo? Con lo cual, si yo me conecto con mi luz, de alguna manera, lo que estoy diciendo es que mi campo de energía está mostrando algo al mundo. Pero ¿cuántas veces yo muestro eso? Y lo Pocas. importante que es, Yolanda, porque al final somos energía y claro, Exacto. nosotros estamos vibrando y al final muchas veces las relaciones que atraemos, las parejas, los conflictos que tenemos, es según la vibración energética que nosotros estamos teniendo. Entonces, claro, si estoy en una vibración baja, estoy en ese victimismo, estoy en esa herida, pero no para crecer y para transformarme, ¿no? Sino para en realidad quedarme ahí porque también es cómodo. Tú eso también lo verás en muchos, es cómodo quedarme ahí con mi discurso, con mi, y Sí. ahí sigo, pero no avanzo ni me comprometo, porque a veces hay que comprometerse también con la vida. Con la vida y contigo y con todo lo que te rodea. O sea, yo no es que creo que sea a veces, no, es que te has de comprometer a decirle sí a la vida. O sea, estar todo el rato en la herida, justificando tus heridas, abandonándote, olvidándote de tu potencial, olvidándote que tienes recursos, que tienes fuerza, determinación, amor, y que eso, en cuanto tú lo reconoces en ti, sales a la calle con esa vibración, porque como el que sale conectado a un wifi, ¿sabes? Como cuando te conectas, sí, claro, sales con tu antenita, hola, yo salgo con todo esto puesto, ¿no? Sales con tu ropa, pero también sales con tu campo de energía que está hablando de ti, está diciendo claramente, esta es mi vibración, ¿no? Por aquí alguien dice que, ¿qué es eso del autocuidado? Bueno, pues si no sabes lo que es el autocuidado, pues tendrás que aprenderlo. Porque, o sea, a estas alturas, si no sabes lo que es autocuidado, es que te has olvidado de ti completamente. Es que, Totalmente. sin duda, o sea, si no sabemos cuidarnos, si no sabemos priorizarnos, si no sabemos dedicar tiempo a estar en silencio, a calmar la mente, a cuidar del cuerpo, a comer bien, a buscar cosas, Que nos hobbies que nos hagan nutran. sentir bien, lo que vamos a hacer es personas dependientes y vamos a depender todo el tiempo del que esté al lado. ¿Y qué pasa? Que eso le va a hacer al otro, le vas a crear una carga energética Total. y tú vas a crear una dependencia que si no está el otro, ¿qué pasa? Que te mueres. Me dejo de cuidar porque el otro no está. ¿No? Y No, dependencia no solo de no, personas, eso sino va de cosas, porque al así, final claro. son huidas. A mí me gusta esa frase que me gusta, que es, si sientes que te falta algo, es que te faltas a ti. ¿Te Y faltas a entonces estás intentando ti? llenarte de cursos, llenarte de Oh, ropa, sí. llenarte. Y fíjate lo importante que acabas tú de decir. O sea, nos echamos un perfume, nos maquillamos, nos vestimos, nos peinamos, pero no nos damos cuenta qué energía estamos teniendo. Y eso es súper importante porque al final también la vida nos ha dado a cada uno un don y sería egoísta también Exacto. si lo piensas y dices, ¿y yo qué me voy a ir con este don para mí? O sea, lo tendré que compartir al mundo. Qué bonito es cuando empiezas a ver toda esa Exacto. gente que comparte, ¿no? Y que dices, es que están aquí para eso, para al final ponerlo al servicio. Exacto, porque el miedo más grande que hay es a compartir ese don, a compartir el brillo, a compartir nuestra luz. Yo lo veo, o sea, cuando le digo a las personas en una constelación, elige un caballo para que represente tu luz, incluso yo misma, o sea, elijo el más pequeño. Mi subconsciente se va al caballo más pequeño y al más sucio. ¿Así me veo yo? Fíjate, No, claro. eso no puede
ser. O sea, no puede ser que yo me vea pequeña y sucia. O sea, no. O sea, y te digo que eso me pasó a mí, ¿sabes? En una sesión, ¿no? Entonces, concretamente, lo que tenemos que hacer no es que, claro, yo ahora voy a manipular la sesión y cuando vaya con Yolanda voy a elegir el caballo blanco más limpio y más grande para representar mi luz. No, no va así. Porque eso va a ser algo que vas a sentir cuando estés trabajando conmigo en un proceso de coaching, en un proceso de autoindagación. Pero cuando tú te pones al lado de un caballo, te va a mover algo, porque lo notan todo. Saben perfectamente si te amas, si no te amas, si tienes fuerza, si está reprimida tu fuerza, si realmente estás postergando algo que está muy profundo dentro de ti y tú no lo quieres aceptar. Y que me dicen, ¿cómo pueden saber todo eso? Bueno, pues el caballo es que a 15 metros sabe lo que hay dentro. Somos nosotros que no tenemos más capacidad de ver dentro, pero ellos con su alta sensibilidad pueden verlo todo. Son grandes Es coaches. Es una increíble. maravilla, yo que lo Sí. he podido ver, porque aquí no hay trampa ni cartón, aquí es el No. caballo, que es él y su sensibilidad, ¿no? Entonces es tan Es su bonito ver, sensibilidad. Sí, claro. sí. Es que lo notas tú. Que el caballo está notando algo tuyo. O sea, dices, ¿pero cómo lo notas? ¿Te hablan? No, no te hablan, evidentemente, pero solo su mirada o su movimiento corporal o sus orejas o su campo de energía que está entrando en relación con el tuyo ya te está abriendo algo que está ahí bloqueado quizás en el corazón o quizás está bloqueado en alguna parte de tu ser que cuando yo empiezo a hacer preguntas de coaching y de PNL, claro, tú empiezas a remover. Y eso es una olla express delante del caballo, porque al final, claro, mis preguntas se aceleran, van mucho más profundo, ¿no? Cuando yo intento decir a la persona, bueno, ¿y dónde están tus recursos? ¿Y dónde está tu luz? ¿Y dónde está tu brillo? ¿Y dónde está el amor hacia ti? Claro, muchas veces se quedan calladas porque no saben encontrarlo en el cuerpo. Bueno, búscalo, no saben encontrarlo. Y el caballo se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, ahí ellas es cuando se quiebran y dicen, ostras, es verdad, ¿por qué no me estoy cuidando? ¿Por qué no me estoy dando lo que yo necesito? ¿O por qué estoy proyectando fuera algo que es lo que yo necesito? ¿No? Entonces, esa búsqueda siempre es lo mismo, es una huida. O sea, la búsqueda de hacer millones de cursos, la búsqueda de estar siempre ocupada, la búsqueda de estar siempre escaqueándote de alguna manera. De ver lo que hay aquí, porque lo que hay aquí a lo mejor me duele si lo miro y tampoco quiero yo estar sola en casa, aquí con mi profunda tristeza, ¿no? Fíjate que en las zonas incómodas es realmente donde se crece, ¿no? Y hay que ponerse en Claro. zonas incómodas para poder crecer, ¿no? A veces no nos, pues nos gustaría que todo estuviera bien y poder crecer así de un día para otro, pero eso no es así. Al final es un proceso que es todos los días y te pierdes y te desconectas de ti y tienes que volver a tu centro y de repente tú eres coach y haces trance y hipnosis y haces un montón de terapias y cosas y también te pasa porque eres un ser Claro, humano. exacto. Yo siempre lo digo, yo comparto desde mi propia experiencia. O sea, al final, el mayor aprendizaje que puedo compartir no es tanto lo que he aprendido en las formaciones, sino lo que yo he vivido y lo que yo he superado en mi propia vida, de cómo yo he estado, los procesos que he vivido, todo lo que he tenido que superar de alguna manera para llegar a verme qué había detrás, ¿no? Y yo creo que todo ese trabajo con el femenino que estoy haciendo ahora viene sobre todo de una etapa de mi vida donde he estado 2 años sometida a un tratamiento hormonal muy invasivo, como conoces, que me dejó hecha polvo y que me anuló completamente mi feminidad. Y me tuve que someter a esto porque sí o sí no había otra opción médica dentro de las fatales soluciones que había, que eran terribles, pues era la mejor dentro de las que había, ¿no? Y dices, bueno, la menos invasiva, vale, pero de invasiva lo era y mucho, hasta el punto de desconectarme de mi matriz, de mi intuición, de todo mi ser y sobre todo de mi mujer, de tal manera que ahora que ya he dejado el tratamiento, te puedo asegurar que honro a mi matriz cada día, o sea, le doy las gracias. Porque está ahí, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que me está llevando a poder acompañar a todas las mujeres desde este lugar, de primero haber visto
pues ese túnel oscuro, ¿no? Que ese pozo oscuro, y ahora estar saliendo hacia la luz, ¿no? En el proceso en el que estoy, y que también me ha ayudado a reconocerme dones, que ya te digo que antes, pues yo creo que no podía ver, estaba ahí como muy ciega, ¿no? Y también yo creo que iba por un camino que, bueno, pues ahora ese camino se ha reconvertido, ¿no? Y se ha reconvertido en un camino mucho más amable, en un camino más femenino, en un camino donde puedo abrir mi corazón al público que viene, sea con caballos, o sea en una sala, o sea en una sesión, ¿no? Como yo ya siento que lo que hago es desde otro lugar, no para que me vean, sino para que ellas se vean. O sea, antes necesitaba, por favor, que me vean todo. No, yo lo Fíjate, sí. Y es sí. como, fíjate, has dicho una cosa que es muy hermosa también, ¿no? Al final, dentro de nosotros está esa pareja interna, esa energía masculina y femenina, tanto en hombre y en mujer, y al Sí. final es ese equilibrio, y fíjate, el cuerpo es la mente inconsciente, y al final el cuerpo va hablando, y cuando todo lo que no decimos, al final el cuerpo pues te lo va chivando, como en Ostras. este caso, y honrar nuestros órganos, nuestro cuerpo, ¿no? Que fíjate, claro, tú ahora que lo honras, ese, lo importante que es esa energía femenina, ese útero, la creatividad, la sexualidad, todo eso, ¿no? Pues es Honrar a que, ese y darle su espacio. exacto, es que me he dado cuenta de que mi canal de conexión viene de ahí, o sea, que estoy tan contenta de mantener mi útero, te lo juro, Samantha, o sea, estoy tan feliz, de verdad, o sea, que es un regalo, ¿sabes? O sea, poder sentirlo, ¿sabes? O sea, poder sentir que eso está ahí, que forma parte de mi cuerpo, y Dios, espero que me lo preserve mucho tiempo, ¿no? Pero es como, wow. Esto me da mucho poder también, y el poder al final es reconocer que tengo unos dones que antes no me veía, porque si no me llega a pasar eso, yo quizás me hubiera desgastado totalmente, sí que llegaba muchísima gente, pero me desgastaba. Entonces, ahora lo que estoy tratando de hacer es un trabajo mucho más sutil con las mujeres, ¿no? Y porque el otro día me escribió un chico, ¿y no lo haces a hombres esto? Y le dije, sí, yo no excluyo a nadie. He tenido muchos hombres en mis retiros, pero siempre en minoría, ¿eh? Dos, tres, uno, ¿no? O sea, nunca he excluido al masculino. Pero sí que siento que ahora necesito un espacio para trabajar lo que estoy trabajando con las mujeres, que me va muy bien que no estén en este momento los hombres ahí. Cuando después hacen ese proceso, podemos ir a uno mixto sin ningún problema. Pero hay cosas que se trabajan, pues, de una forma mucho más profunda cuando estamos nosotras conectadas, porque se crea una sororidad que entiendo que ellos, a lo mejor esto les cuesta entender, pero ellos tienen sus círculos de hombres también ahora. También. Y es muy importante que eso se potencie. Porque ahí ellos ven sus propias heridas y su propia luz en relación al femenino. Y es muy, muy importante que acudan a estos círculos también de hombres ellos, ¿no? Entonces yo creo que al final, si el femenino sana, se coloca en su sitio, se acepta tal y como es y honra al masculino, Ahí no está. empieza a criticar y las Ahí heridas que está. traemos de los hombres de nuestro linaje, las sanamos. Yo creo que esa es la clave, es ese equilibrio, es ese guerrero noble que va por su objetivo y luego, pues, ¿no? Y esa energía, ¿no? Y tú lo has dicho, además me gusta mucho también que traigas esto, ¿no? Porque es verdad que hay gente que sí que excluye un poco esa energía masculina, a mí me gusta mucho porque tú lo haces así para equilibrar las dos, ¿no? Y yo creo que nos necesitamos, nos complementamos y es así, me gusta mucho y me gustaría mucho que contaras, porque es verdad que tú, pues bueno, los viajes también a Avalon, ahí se conecta con la Hermandad de la Rosa, por la diosa Isis, María Magdalena, ese es un trabajo, yo lo desconocía y he escuchado últimamente mucho y me gusta porque es tan bonito, no tiene una energía tan de amor, ¿no? Y de corazón. Sí, el trabajo que hago, sobre todo, yo estoy iniciada como sacerdotisa de María Magdala y lo que hago es activar códigos en las mujeres, también en cada uno de sus chakras, que recuperan su poder. Esto es muy interesante. Pero claro, primero lo activé en mí, después pues eso se ha ido moviendo. Obviamente mueve una energía, es una energía de recuperar tu poder de mujer, tu reina, la que hay dentro de ti, esa luz que no miramos.
Claro, todo esto lo compagino con herramientas de coaching, con herramientas de PNL, con herramientas, pues eso, de constelación. Claro, eso crea una fusión muy poderosa para acabar brillando. Al final es que sí o sí, si tienes dirección, si tienes fuerza, si tienes determinación, si tienes amor en el corazón, si tienes capacidad de manifestar, que es el útero grial, el primer código que activo en el útero. O sea, que a veces está muy, muy desactivado esa energía en el primer chakra. Está como muy bajita. Entonces, lo que hay que entender es que es un proceso. O sea, que las mujeres que vienen conmigo a los círculos, a los intensivos con caballos o a los retiros, a los viajes, que ya está activo mi viaje de Avalon, ya lo he puesto y ya está subido a mi web, o sea que ya está lanzado, voy a ahora ofrecerlo para quien quiera sumarse este verano. Pues eso es una transformación que va a ser pues volver a conectar con tu poder. Y es que todo Finita. el proceso que hago, el que vamos a hacer en Madrid, en el intensivo de diosas, en el círculo, va a ser volver a recuperar tu poder. Qué Pero maravilla, no, Yolanda. no es que no es un poder coercitivo ni un poder de ah, aquí estoy yo. No, es un poder que viene de dentro, que viene de tu esencia. La mujer, ¿cuándo es intuitiva? Si estás con la mente llena de pensamientos, no lo eres. Entonces, el mayor poder que tiene la mujer es tu intuición. Es que es así. La intuición es nuestro mayor poder. Cuando tú intuyes, cuando tú estás abierta en tu campo de intuición, y para eso tienes que silenciarte, tienes que entrar en ti, ¿no? O sea, tienes que practicar meditación, tienes que observarte y dejar de correr. Estamos siempre corriendo, 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 corriendo por la vida, ¿no? Como un pollo sin cabeza, ¿no? Como dice Víctor Cooper, o sea, al final es Sí, verdad que te das cuenta que vas, exacto. lo dice él mucho, ¿no? Y es Claro. que es así, y con Mira, eso al final no llegas exactamente. a nada, o sea, al final dices, estás como perdido, como caótico, como que no No. tienes ese foco y esa claridad, y al final yo creo que nos tenemos mucha densidad. Claro, la densidad, primero la del entorno donde vivimos y luego pues la del día a día que nosotras mismas también creamos y hay que estar muy alerta para que esa intuición no se desactive, porque perdemos el poder por ahí, por todo lo que llena la cabeza, ¿no? De inputs, de pensamientos, de baja vibración. Y claro, cuando no intuyes, ¿qué pasa? Que si yo no intuyo el camino, si yo no estoy viendo más allá, seguro voy a coger la salida errónea de la autopista. O sea, la decisión. Totalmente. Además, me gusta mucho tu trabajo, Yolanda, porque tú no solo haces que la gente cree esa dependencia contigo como acompañante, ¿no? Sino que les das sus propias herramientas para que al final en el día a día, que es lo más difícil, porque oye, nos vamos a un retiro y allí todo es estupendo, podemos meditar, podemos estar en una montaña, en un bosque, pero cuando tú te enfrentas a tu vida de día a día, de tu trabajo, de las carreras de las madres, cuando vas al colegio, que pues al final ahí es donde realmente tienes que aplicar todo esto, en esta cotidianidad de la Exacto, vida. exacto. Y ahí en el día a día, ¿vale? Si tú no estás en tu presencia, estás perdiendo tu poder. Entonces todo se suma. Me desconecto de mí, dejo de cuidarme, dejo de intuir, me entra ansiedad, tengo síntomas en el cuerpo, empiezo a verme, pues me empiezo a desvalorizar. Total. Después, aparte de que me empiezo a desvalorizar, no sé realmente muchas veces lo que tengo que hacer cuando tengo que tomar decisiones, porque tengo varias opciones y digo, ay madre, ¿y ahora cuál será la opción buena? Todas hemos estado ahí, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que, ostras, el camino no es ese. El camino, cuando tú estás en ti, sabes cuál es el camino. Y todo se ordena, ¿eh? Para que vayas al camino, para que entres en el camino, o sea, para que tires hacia el camino correcto que tú intuyes, sin duda, es que no hay duda, es que sé que es eso, igual que yo sé que es Avalon, mi camino, sé que llegaron los caballos y sé que ese es el camino, o sea, no lo hago todo con caballos, pero sé que es un camino que se me ha abierto y que se van a quedar, no se van a ir. O Claro que sí, sea, es la certeza del corazón, ¿no? Al final. exacto, vivir desde el corazón tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha resistencia a ver
ver que realmente hay dones que son esos, los que nos da miedo mirar. O sea, si yo tenía un don que era que soy comunicador animal, que canalizo a los caballos, que conecto con la diosa de Avalon fácilmente, que conecto en Glastonbury, en la abadía, y bajo un montón de información para las participantes que flipan colores cuando se lo digo. Pero claro, esto, ¿cómo hubiera yo descubierto esto Fíjate, si... porque abres el canal, al final todos Claro. somos canalizadores, lo que pasa es que tenemos esos canales Exacto. bloqueados, ¿no? Bloqueados. Y allí se abre. Y se me abre el don. Pero lo he aceptado. Vale, pues si soy y lo abro y lo bajo, pues vale, gracias. ¿No? Lo acepto. Pero nos da miedo, porque ¿qué van a decir? Ahora, claro, ¿cómo te vas a posicionar? La mente, ¿no? Ahora, ¿qué van a decir? Ahora, ¿cómo salga por ahí diciendo, uy, está, que ahora también canaliza? Madre mía, la ¿Qué van geometría a decir? sagrada, claro, y los códigos de geometría sagrada que están ahí Código. disponibles Toda la también. información que hay ahí, yo te digo la verdad, voy a Avalon, aterrizo y no quiero volver. O sea, me siento en mi casa. Es como, yo creo que he estado ahí viviendo muchos años, o sea, me siento parte de eso, ¿no? Y no sé, veo mi color de pelo y también digo, uy, qué bien, ¿no? Que es como que soy de ahí, ¿no? Qué Dices, es que belleza. ah, se piensan que soy de ahí. Entonces, al final es, vale, mi proyecto ha cogido esta línea de acompañar a muchas mujeres, de que muchas mujeres se vean, pues será por algo. O sea, empecé con el yo merezco abriéndolo en salas, con el coaching generativo y el yo merezco, pues se ha convertido en mujer merecedora y también lo merezco, ¿no? Pues oye, qué bien que me Y qué acompañen. bonito también, Yolanda, Sí, porque me doy sí. cuenta que en ese viaje, fíjate, desde que nos conocemos, tú has hecho ese Sí. abanico flexibilizando y soltando el control de las cosas. Pues oye, por aquí no es, pues voy flexibilizando y voy también reconduciendo ese proyecto hacia donde la vida me va llevando. Sí, o sea, ahora mi libro que se llama Yo Merezco, que ya por fin lo tiene la editorial, pues será lo que tenga que ser, porque por ahí es como hay una parte muy grande de coaching generativo, pero también están incluidos los caballos, Qué bien. porque claro, yo me he transformado, o sea, al final eso está dentro del proyecto. Evidentemente es una parte, porque hay mucho más de Yolanda que puedes hacer sin caballos, estés donde estés, ¿no? Puedes hacer coaching conmigo online, te puedo acompañar a crear tu proyecto, pero sobre todo donde yo disfruto es viendo cómo una mujer entra en un intensivo y de una manera y se va de otra manera, y lo mejor de todo es que eso se sostiene en el tiempo y esa persona cambia porque hace cambios reales. O sea, no me lo invento, no, hacen cambios reales, reales en sus vidas. O sea, bajan esa información a la materia. Entonces, wow. Dices, esto Claro. funciona. Y con los caballos voy más rápida. Dices, qué Pues gracia. cuéntanos, porque ahora ya, bueno, yo estoy feliz porque yo el año pasado pude experimentarlo, a mí me gusta mucho, yo cuando comparto me gusta también vivirlo y contarlo desde ese Sí, lugar, desde el sí. corazón, donde me gusta hacerlo. Fue un trabajo maravilloso que disfruté enormemente. Vuélvese el 1 y el 2 El 1, el también, 2. cuéntanos. El 1 y el 2 estaré en el Boalo, en Madrid, haciendo un círculo intensivo. Taller intensivo de diosas que quieren brillar. Haremos un coaching con caballos, con constelaciones en una finca, con dos caballos. Y bueno, pues el proceso está a veces más intenso para la que lo pueda vivir, sábado entero y domingo hasta mediodía. Pero si hay alguien que no puede venir los 2 días, estos días y medio, pues puede venir un día a pasarlo con nosotras. Pero bueno, va a ser una experiencia, yo creo, muy profunda, como lo fue la otra vez, ¿no? Que al final pues nos ayuda a eso, a brillar, a cambiar, sobre todo a hacer cambios reales en nosotras y en nuestra vida, porque es que por ahí no te quedas indiferente. Es algo muy mágico lo que se vive con los caballos, pues todas pidieron Sí. más días. Se quedó corto el año pasado, dije, bueno, pues este año vamos a hacerlo un día y medio, porque todas querían más.
¿no? Todas querían más, así que bueno, pues ahí tienen la info también en tu perfil, en el mío, me pueden Escribidnos, preguntar. porque si acaso, si estáis interesadas, Sí. lo tenemos ahí las dos. Y luego Vale. cuéntanos, aprovechando ya también el viaje a Avalon, que también, bueno, ir contigo será una maravilla. Yo todo lo que veo y todo, a mí vamos, me dan también ganas, Claro, porque es un trabajo muy claro. bonito. El de María de Magdala es un trabajo súper Sí, bonito y una historia apasionante. Avalon son 6 días, son 6 días, 5 noches, es del 12 al 18 de agosto y bueno, vamos a los principales lugares de poder y estamos también haciendo un taller con caballos en Avalon, en una granja a 25 minutos de Glastonbury. Y bueno, pues es una maravilla porque hacemos todo un recorrido, meditaciones, canalizaciones, bueno, constelaciones, es maravilloso. O sea, en Avalon es una energía y una vibración muy elevada y conectas muy rápido y vas como muy acelerado en el proceso de cambio. En Avalon tienes el poder de la diosa muy activo y se acelera todo mucho, de forma muy rápida. Así que es una maravilla. Avalon es también un acelerador cuántico, Qué eso. maravilla. ¿Es Sí. el cuarto viaje que haces ya? El tercero, ese es Es el el tercero. tercero. Es la tercera edición. Qué Sí, bien. sí, Pues sí. bueno, animar a todas, primero que os vengáis a Madrid, si queréis, que Sí, conozcáis a Yolanda, sí, que sí. viváis esta experiencia con caballos que es súper bonita. De verdad, no es algo que se viva todos los días y que se pueda No. hacer, y más No, de no. tu mano, con todas las herramientas que trabajas ahí, que son tan bonitas. Lo dejamos ahí y bueno, tendremos otro directo este mes también para hablar de Sí. algunos temas también. Y nada, os esperamos a todas con mucha ilusión. Lo vamos a dejar aquí grabado. Había una pregunta, Sí. bueno, una persona al principio que ha puesto aquí, una compañera, ¿no? Que decía que ella tenía dependencia emocional, ¿no? Igual que siempre tiene que ir acompañada de alguien a comprar, a salir, ¿no? Y fíjate, a mí me gusta mucho tú cómo confías en el poder de la persona que acompañas, ¿no? Al final hay que confiar en la posibilidad que tienes todos los recursos para poder hacerlo tú Yo le solo. diría a esta persona que venga al retiro, bueno, al taller intensivo, porque cuando ella sea capaz de mover al caballo con su propia confianza, o sea, que vamos a hacer un ejercicio con ella donde vamos a poder empoderarla a ella para que ella se sostenga a sí misma, para que ella no necesite a nadie para ir a comprar, para ir a hacer todo esto y reconozca sus propios dones, ¿no? Para que reconozca todo su potencial y deje de depender de fuera, ¿no? Entonces, lo que haría en este caso sería un anclaje a través de un caballo para que ella reconociera todo lo que ella es y que no se está viendo, ¿vale? Porque lo que está proyectando en los demás también está en ella. O sea, lo que yo veo de ti está en mí. Yo no puedo ver nada en ti si no está en mí. Pero si yo no lo acepto y no me lo reconozco y no me lo honro, lo voy a necesitar en ti. Entonces me creo una dependencia de algo que yo no veo en mí, pero sí que lo veo a través de ti. Y ahí va la dependencia. Ahí va todo. Ahí está la cuestión. Bueno, pues muy Bueno, ilusionada, de verdad que Samantha, con volverte a gracias. tener, cuando sea tu libro te Sí, tendremos. sí, Y nada, sí. muchas gracias, lo A vamos a ti. dejar aquí Y gracias a y todas las que se han gracias. sumado. Gracias a todas. Un Gracias, abrazo un beso, grande. un abrazo. Adiós. Chao, Chao. adiós. Chao.